Moratín ha vuelto entusiasmado de Inglaterra. Hogarth y Rowlandson utilizan el arte como arma política. No perdonan a nadie. Políticos, obispos. Ha traído algunos grabados, caricaturas. ¡Qué libertad! ¡Qué audacia! Esto no lo podríamos hacer aquí. ¡Qué estilos tan distintos! Bayeu jamás se hubiera pintado así. Pintaba de otro modo, pero le aseguro que sabía muy bien lo que era la pintura. No puedo creer que lo diga en serio. Muy en serio. En fin, usted entiende de eso. Por cierto, Moratín nos ha convocado a todos para mañana a las 12 en la venta del Zurdo. Quiere celebrar su vuelta de Inglaterra. Le llevará esas caricaturas. ¿No me crees? Acérquese, maestro. Acérquese. ¿No me tendrá usted miedo? No sabe usted cuánto me alegro de verle. ¿Ha estado usted enfermo? Su aspecto es magnífico, aunque un poco enfadado. Espero que no le importe compartir una jarra de vino con la duquesa de Alba. Comprendo. Usted, por lo visto, no se alegra de verme. Después de tantos años, ¿aún me guardáis rencor? Tengo buena memoria. Y no me gusta tropezar dos veces. ¿Soy yo acaso una piedra? Esperaba encontrar aquí a Moratín y a mis amigos, no a la duquesa de Alba. Tomadlo como una pequeña travesura, que también me tendréis que perdonar si sois capaz de hacerlo. ¿Qué queréis de mí? ¿De verdad no leíais mis cartas? ¿Cómo? No, no las leía. Bueno, mucho mejor. Algunas se escribieron para no ser leídas. Pero reconoceréis que además de ser un hombre rencoroso, sois muy tozudo. ¿Tozudo? Sí, soy baturro. Una vez me parasteis los pies, con que estoy en mi sitio. Y vuestro sitio es muy importante. Ahora sois una celebridad. Todos se disputan el honor de ser retratados por Goya. Los nobles, los banqueros. Yo no. Pero quiero que le hagáis un retrato a mi marido. Si es cierto que sabéis pintar el alma. Yo lo que hago es mirar a los ojos. Bien, pintaré al duque. ¿Solo al duque? Solo. ¿Y a nadie más de la casa de Alba? A nadie. La duquesa no sabe todavía si quiere tener un Goya o quiere comprar a Goya. ¿Quién sabe? Lo que quiere la duquesa. ¿Y qué cuenta Moratín? ¿Moratín? No lo he visto, no estaba allí. ¿No estaba allí? No. Ah, pero Iriarte y Jovellanos sí estarían. Tampoco estaban. ¿Ninguno? Qué raro. Fue una encerrona. ¿Una encerrona? De la duquesa de Alba. Le pidió a Iriarte que me citara. Quiere que le haga un retrato a su marido. ¿Que Iriarte te citara? ¿Pero por qué tiene la duquesa que recurrir a una encerrona para verte? Hace 7 años me ofendió. Por eso rompía sus cartas. Lo habría hecho por menos. ¿Pero no las leías? Hay que estar muy herido para hacer eso. ¿Y cómo te ofendió? Hace 7 años. Me hirió en mi orgullo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pintar el retrato del duque. Así que la duquesa ha curado tu orgullo. No hay mejor ungüento que el dinero. Ya habrá ocasión. Tal vez un poco más alta la partitura, señor duque. ¿Así está bien? Demasiado. Un poquito menos. Con naturalidad. ¿Así? Y piense en Haydn. En su música, en esos cuartetos que tanto gustáis. Ah, maestro. ¿También a usted le gusta Haydn? ¿La música? Yo, señor. En vez de oído, lo que tengo es oreja, y no demasiado buena. Qué pena. Haydn. Su fuerza y su vigor son únicos, sin olvidar su lirismo y ese toque de ingenio, todo tan impecable. Qué pena. Con tanto Haydn, señor duque, se nos ha vuelto a bajar la partitura. Más alta, por favor. Ah, sí. Basta. Ahí está. Señor duque, ¿podríais levantar un poco la cabeza? ¿La cabeza? Ajá, ahora está bien. El duque me rogó que viniera. Ah, sí. Me ha encargado que le presentara sus disculpas. No se sentía muy bien. El hecho de posar le ha dejado exhausto. Su salud es tan frágil. En ese caso... Maestro Goya. ¿Duquesa? Creo... que el duque desea ardientemente que usted pinte mi retrato. ¿No conoce el último descaro de Godoy? El príncipe de la Paz ha vestido a sus criados con la librea de la Real Casa. De este modo, cuando vayamos a palacio, no podremos saber quién es el rey. Claro que hace años que la reina tampoco los distingue. ¿Me atiende usted, maestro? ¿No le divierten mis chismes? Me distraen de mi trabajo. Vuestra amiga y protectora, la duquesa de Osuna, me tiene tanta aversión como la reina. Alguien le ha dicho que copio sus modelos de París para vestir a mis criadas. Qué cosa tan ridícula. Ridícula, pero cierta. Ya veo que su decisión es inquebrantable. Se ha propuesto odiarme y nada le hará cambiar. Guardaré silencio. Ya sabe que si quiero puedo ser tan desagradable como usted. O más. Mientras no cambie de postura. Señora, el duque os está llamando. Ya he dado órdenes para que le paguen los retratos de mi esposo y los de la tirana y Pedro Romero. Quiero dejar las cosas bien claras. La enfermedad de mi esposo se agrava. Salgo para Sevilla. Es su último deseo. Quiere morir allí. Lo siento. Verdaderamente sabéis pintar el alma. Me voy a Andalucía. Sebastián Martínez me ha escrito desde Cádiz. La congregación de la Santa Cueva empieza a perder la paciencia. En mi viaje anterior no la pude pintar. A Cádiz. Y de camino pasarás por Sevilla. Sí, pasaré por Sevilla. Padre, ¿no tenía usted que ir al Banco de San Carlos para un asunto de dinero? No, no lo he olvidado. De todas maneras, me voy a Cádiz. Tengo que marcharme. Tengo que dejar todo esto en cuanto terminen los funerales. ¿A dónde? Sanlúcar, a Doñana, al mar, al sol. Necesito descansar. Llegué a Sevilla anoche. ¿Y se enteró de todo? Sí, iba camino de Cádiz para un encargo. En el fondo le esperaba. Estoy muy triste. Usted va a Cádiz y yo a Sanlúcar, a Doñana. ¿Podría viajar conmigo? Lo mejor del camino. ¿No te irás a Cádiz? No. No iré a Cádiz. pasaremos aquí el verano. Aquí, Paco Goya. A la orilla del mar se acaba el mundo. Yo prefiero mis secanos de Aragón. ¡Eh! Venga, no seas perezoso, tráelo. El amor sostiene el espejo de la Venus de Velázquez. Danae es seducida por Júpiter bajo una lluvia de oro. La verdad se desnuda con el tiempo. ¿Y cuál es mi pretexto, Paco Goya? Ninguno. Una mujer que se desnuda por las buenas. Y que encima se ofrece a que la pinten así. Esto es muy atrevido. Una temeridad. Ahora procura que el rostro no ofrezca ninguna duda. Si hemos de ser audaces, seámoslo con todas las consecuencias. ¿Cómo voy a pintar vuestro rostro si os vais mañana? Es que no quedará nada de mí en tu memoria. A mi regreso quiero ver el cuadro terminado. Ya estamos. ¡Oh! ¡Barça! Vamos. Vamos ya, mi hermano. ¿Sabes una cosa, Francisco? En Madrid todo el mundo se pregunta ¿qué haces en Andalucía? La reina y la duquesa de Osuna están convencidas de que te han secuestrado. Y hablando de la reina, ¿sabes lo que nuestros amados reyes han hecho para que Godoy forme parte de la familia de una vez por todas? Lo van a casar con la condesa de Chinchón, la hija del infante don Luis, el tío del mismísimo rey. Pobre criatura. Entre los reyes y sus padres la llevan al matadero. Tú la retrataste de pequeña, ¿verdad? Ah, otra cosa que te va a interesar. Ahora todos quieren llevarse bien con la Francia revolucionaria. Y como consecuencia, tus amigos, los ilustrados, van a meter pie en el gobierno. Jovellanos, por ejemplo. Bien, basta ya, Catalina. Prepárame el vestido azul. Ya lo tengo dispuesto, señora. Adivinas mi pensamiento. Tengo que vestirme. Perdonad, ¿me habéis oído bien? No necesito oíros para saber lo que pasa. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo te atreves? ¿Con qué derecho me preguntas? No soporto reproches ni siquiera de mis iguales. Ellos son mis amigos. ¿Y tú? ¿Tú quién te crees que eres? Francamente, pensé que ya te habrías marchado. Y ahora retírate. ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Duquesa? Yo he pintado ese cuerpo. ¿Ya no te reconoces? Esperaba tu vuelta para pintar el rostro. ¿Quién ha vuelto, duquesa, de tu viaje a Madrid? Una mujer que se desnuda por las buenas. Veo que no has perdido el pelo de la dehesa. Anda, vete ahora. Ya posaré mañana. No hará falta, señora. Maestro, se toma usted la vida demasiado en serio. Y no vale la pena. Los gitanos son señores. ¡Ay, son señores! ¿Qué le hacemos a la gitana? Y a la gitana hay en el pelo caracoles. Cuerpo llama. la duquesa de Alba. Lo entregaron en la antigua dirección. ¡Padre! Te he oído, no hace falta que grites. El sueño de la razón produce monstruos. ¿No fue Iriarte quien lo dijo? Lo dijo Iriarte. Yo lo grabé. ¿Pero se podrán vender? A la Inquisición no le van a gustar nada estos grabados. Habrá que hacerlo. Tendremos que calcular el precio. Este taller ha costado una fortuna. Ábrala, padre. Responsables del cese de Godoy, la aristocracia y la Inquisición. Buenas tardes, maestro. Y detrás de Godoy cesarán nuestros amigos, los ministros ilustrados. Les huelen a revolucionarios. Y lo curioso es que a Godoy le han cesado, pero no le han quitado los sueldos, honores y emolumentos. ¡Ah, la bondad de la reina! Un corazón de oro. Nuestros poderosos están viendo pelar las barbas de sus vecinos franceses a manos de la revolución. Y van a tratar de evitar que les rapen las suyas. No hay más que ver lo de los jesuitas, que llevaban desterrados más de 30 años y ahora los traen de nuevo a España. La reacción prepara sus defensas. Se acabaron las medias tintas. A mí me impedirán que siga vendiendo libros de Francia. Hace una semana que vigilan la tienda. La primavera de las luces y de la razón toca su fin. ¿Qué dice usted a eso, don Francisco? Vive en otro mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Hablábamos de Godoy. No hace falta que me grite. Lo siento. Pensaba en mi trabajo. El mundo, justamente. El arte como un arma. Un arma. Sí. Efectivamente. Sí. Ustedes lo dijeron. Aquellas caricaturas que le traje. De Rowlandson y Hogarth. La terrible elocuencia de la imagen. Los grabados aquellos. Grotescos. Ridículos. Poner a la vista las tripas del mundo. La corrupción. El vicio. La inconstancia. Descubrir el engaño. Pero no lo olvide usted, don Francisco. El sueño de la razón produce monstruos. Y sabiamente, Goya los dibuja. No sé si se da usted cuenta de lo que ha creado. ¡Qué brutal revulsivo! ¡Qué sátira tremenda! No todos van a saber apreciarlos. Y menos que nadie en la Inquisición. ¿Se imaginan ustedes lo que haría la Inquisición con todo esto? Habrá que tener cuidado cuando se pongan a la venta. Yo opino que toda la serie debería ir precedida por una hábil presentación que disfrazara su intención verdadera. Es una buena idea, pero no sé si será suficiente. Los fanáticos dirán que se ataca al altar y al trono. Jovellanos tiene razón, don Francisco. Así es, amada España. Tendrá usted que protegerse si se atreve a ponerlos en venta. ¿Saben cuál sería una buena defensa? Dar una de cal y otra de arena. ¿Cómo? Publicar los grabados y al mismo tiempo trabajar un gran asunto religioso. Sí, así impediría a usted que le acusaran de librepensador. Acaba de autorizarse la decoración de la nueva iglesia de San Antonio de la Florida. El encargo es tentador. Pero ¿quién deberá aprobar el proyecto? El ministerio no necesita ninguna aprobación eclesiástica ni académica. Y el ministro soy yo. Formidable. Un encargo oficial sin trabas a la invención. Pintar con libertad. ¡Padre! 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 ¿Qué? Padre, han cesado a Jovellanos. ¡Subo! Sí. ¿Qué has dicho? A su amigo Jovellanos le han quitado su cargo de ministro. Lo van a desterrar. El afianzamiento de la revolución en Francia va a pesar sobre España. Como una losa. Y sus caprichos, padre. Bailo se niega a seguir vendiéndolos. Tiene miedo. Han empezado a hacer indagaciones. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya lo tengo resuelto. Bailo los guardará escondidos en la librería. Pero la venta la haremos en la tienda de licores que hay detrás de casa. Hablé con el tendero y no tiene inconveniente. Pues debe de ser un inconsciente. O un héroe. Más bien un inconsciente. Los caprichos en una licorería. El mundo está por fin tan loco como ellos. Esperemos que me dejen terminar estos frescos. ¡Qué ángeles tan raros! Es el pueblo llano. El pueblo de Madrid. Lo he subido a la gloria. Los ángeles en esta ocasión se han quedado abajo. Aunque no creo que las autoridades se percaten de esta pequeña revolución al fresco. Hay que actuar con prudencia. Señora. ¿Cómo has tardado tanto? Quiero daros mi enhorabuena por la cúpula, maestro. Verdaderamente es magnífica. Aunque su paraíso y la pradera de San Isidro se parecen como dos gotas de agua. A propósito, me ha vuelto usted a pintar sin mi permiso. En la cúpula, rodeada por gente del pueblo. Lo que no me disgusta. Y en ciertos dibujos muy crueles que circulan por ahí. ¿Crueles? Son caricaturas. Puede enseñármelas. Ha hecho usted una amarga tragedia de un hermoso verano. Pero es verdad. Siempre salgo volando. Ningún juego merece tanto ensañamiento. Ni tan buena memoria. Eso está mejor. No esperaba de usted otra respuesta. Me gustaría que fuésemos amigos. ¿Amigos? ¿Está listo el ejemplar que le encargué? Ah, sí. Para Su Alteza el Príncipe de la Paz. Sí, ha entrado el ayudante de Godoy. Gracias. ¿En qué puedo servirles, caballeros? Los caprichos. ¿Los caprichos? Los trabajos del maestro Goya. ¿Podríamos ver un ejemplar? Lo siento, monseñor. Solo recibí unos pocos. ¿Y cuántos ha vendido? Diga, ¿cuántos? Por favor, caballeros. No irá usted a negarme que Godoy le ha comprado un ejemplar. Acabamos de ver a su ayudante. ¿Y esto es grave, señores? Le aconsejo que no venda más caprichos del maestro Goya. Las cosas se pueden poner feas para él y, naturalmente, para usted. Queda usted advertido. No, en la escalera no, sería un derroche. Prefiero la biblioteca. Buen lugar para alegorías, Alteza. Pero me gustaría que los viera mi esposa, la condesa, maestro. Estoy seguro de que le gustarán. Es una ferviente admiradora de su trabajo. Tenía solo 3 años cuando la pinté. Sí, ya lo sé. Hace 20 años. Por cierto que a los dos nos han gustado mucho sus caprichos. ¡Qué inventiva! ¿Es verdad que las inscripciones disfrazan su verdadero sentido e intención? Ah, es terrible que haya tenido que retirarlos de la venta. No pasó desapercibido que yo comprara un ejemplar. Aunque haya dejado de ser primer ministro, no me quitan los ojos de encima. No, no se sorprenda. Todos debemos guardarnos de la Inquisición. Y más en estos tiempos. Es la resaca de la revolución de los franceses. Pero creo que no hay peligro en hacerle compartir un secreto. Para mí será un placer y para usted una sorpresa, posiblemente grata. Venga, venga conmigo. Mi pequeño escondite. Aquí puedo estar a solas y a salvo de miradas indiscretas. Tendrá usted que admitir que esto parece un gabinete normal y corriente, ¿no? Sí. Pues ahora viene lo bueno, maestro. Sorprendente, ¿verdad? Y ahora, prepárese usted a ver el plato fuerte. Le he puesto junto a Velázquez y Tiziano. Con ellos, completa usted la Trinidad, maestro. Pero, ¿cómo lo consiguió? Verá, la persona a la que pertenecían estos cuadros quería hacerme un regalo y al mismo tiempo quitarse de conflictos con la Inquisición. Y ahora, en confianza, maestro, ¿quién fue la modelo?